Yo me he pasado prácticamente mi vida en el mundo del tabaco. Mi bisabuelo compraba tabaco, mi abuelo sembraba tabaco, mi padre sembraba tabaco. Y no importa si tú lo que estás trabajando en Burger King, o eres un médico, o eres el dueño de banco, somos igual. El mercado más potente del mundo de cigarros puros, premium, siempre es Estados Unidos. Y aunque mucha gente no lo quiere reconocer, hoy en día se han hecho ricos y millonarios muchas personas por un señor que creó una... Las redes sociales han tenido un impacto tan grande en el mundo, señor, de mucho prestigio. José, pero que no entiendo esto, tengo 30 y pico de años en la industria, ¿y cómo puede ser que venga un influencer y haga eso? Digo, mira, fulano, puede ser que esa persona no tenga todos los datos, pero por lo menos tiene un cigarro en la boca y está hablando. Si tuviera que estar en una isla durante un mes, 30 días, y solamente pudiera fumar un puro, ¿cuál sería? El Opus 25 aniversario, la gente está... Que Carlitos se queda asombrado, te pagan los $500 por él. ¿$500? Una unidad. Si tú no tienes nada que decir de un producto, no digas nada. Andy y Carlitos son muy amigos, igual que Arturo Sandoval y Arnold Schwarzenegger. Entonces, celebridades que cuando Carlitos hace un evento van ahí y recaudan cientos de miles de dólares para la función porque lo han visto con sus ojos. Tabacos de Cuba de hace unos años, ¿cómo han bajado tanto? Hace 20 años, 25 años, era el mayor productor de cigarros del mundo, que ha bajado a un cuarto lugar. ¿Y cuántos millones llegó a vender Cuba? Llegaron a hacer 200 millones de cigarros. 200 millones de cigarros. Y ahora hacen 55. Eso más o menos, y hay quienes dicen que este año todavía está. Pero, como te decía anteriormente, Habano está ganando más dinero ahora que nunca. Bueno, hoy estamos súper felices, jo, porque tenemos a José Blanco, es el embajador mundial de Arturo Fuente. O sea, ¿cuánto conocimiento tienes, José? Dios mío, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, mira, para mí es un placer, un verdadero placer. Primero, que estoy en España, la madre patria para nosotros los dominicanos. Y también un placer y un honor de estar con Quique, tu hijo, y contigo, Carmelo, en Cigar Specialist. Porque la verdad que lo que ustedes han hecho para el mundo de tabaco, hay que reconocerlo. Porque ustedes se han encargado de educar, van a continuar tratando de educar, pero lo importante es que ustedes se van a la fuente para que las informaciones que ustedes están tratando de darle a los miles y miles de consumidores y personas y dueños de tiendas, incluso gente de la industria, que sea lo más creíble posible. Y por eso estoy aquí, porque es el gran trabajo que ustedes han hecho y además, Quique me cae mejor que tú. Bueno, es que Quique es verdad, Quique es verdad, me siento aquí, hablo un poco de lo que puedo saber o creo que sé, y luego todo ese trabajo detrás, ese, detrás de bambalinas, todo ese gran trabajo es... esas ediciones, ese vídeo que hicimos un día que salía Carlito hablando con el mar, todo eso son esas obras siempre de Quique. Y la verdad es que estoy muy feliz con tener ese compañero de vida y de trabajo, estoy muy feliz. Pero sobre todo estoy feliz de estar hoy contigo aquí porque, Dios mío, no siempre tenemos una persona con tanto conocimiento, no solamente de lo que es el mundo del tabaco fuerte, sino profundo, sino... De cifras, de datos, es como, joder, José, o sea, me vuelves loco, ¿sabes? O sea, se me está haciendo la cabeza los datos, cuántos tabacos se vendían en Estados Unidos en la época grande aquella del 96, cuánto se vende ahora, que también ha sido otro boom, qué pasa con Cuba, cuánto vende Cuba, qué vende Cuba ahora. Es que ha sido como, o sea, hablo rápido porque es que estoy absolutamente emocionado con la persona que tengo aquí al lado. Mira, Carmelo... Como muchas personas saben, yo me he pasado prácticamente mi vida en el mundo del tabaco. Mi bisabuelo compraba tabaco, mi abuelo sembraba tabaco, mi padre sembraba tabaco, Jochi Blanco, mi primo hermano, que es más que un hermano, siembra tabaco. Tú sabes que la mayoría de la gente cuando lo cortan, botan sangre. Y si tú me cortas a mí, yo lo que boto son aceites esenciales del tabaco. Y la verdad que tengo 74 años, me siento bien. Tengo 50. Te ve muy joven, ¿eh? Sí, sí, para mí. Se te ve muy bien. Nadie cree que tengo 74. Me dice, ¿cuál es el secreto? De que yo fumaba buenos cigarros y cuando vas a beber,
bebes calidad y no cantidad. Pero mira, al final del día nosotros vivimos, para mí, con todo el respeto que se merecen las otras industrias, en la mejor industria del mundo. Y te voy a decir, Carmelo, sencillamente, ¿por qué? Porque no eres juzgado por el color de tu piel, no eres juzgado por tus creencias religiosas, no eres juzgado si estás fumando un cigarro Bondo de $3 o un cigarro de 50 euros. Y no importa si tú lo que estás trabajando en Burger King, o eres un médico, o eres el dueño de banco, o eres una persona de tecnología, somos igual. Y el quinto elemento, dígame una industria donde usted llega a un pueblo, a una ciudad donde usted no conoce a nadie, entra en una cava, entra en un lounge, se sienta al lado de una persona y entablan una conversación de una vez. Esos cinco elementos no suceden en ninguna industria del mundo. Por eso yo digo, somos unique, somos únicos, somos de tradición, somos de amor, de la continuidad, de la buena vida, pero también de un verdadero placer, que es fumarse un cigarro. Dios mío, no lo había visto de esa perspectiva, pero toda la razón. O sea, ha sido como, joder, es verdad, es cierto. O sea, esa amistad que crea el mundo del tabaco, ¿verdad? Eres una enciclopedia abierta y me encanta. Oye, recuérdate que Carlito en el show de nosotros dice que yo vine en el 1492 y el que vino unos años atrás. Bueno, cuéntanos un poco, José, el tema de los datos, un poco. Me ha gustado mucho porque hemos estado hablando antes con él y nos estaba hablando de unas cifras. Era como, ostras, Estados Unidos, ese gran boom del año 96-97, que fue una explosión. ¿Cuántos cigarros se vendían en Estados Unidos? Porque no os olvidéis, el mercado más potente del mundo de cigarros puros, premium, siempre es Estados Unidos. Es verdad que España tenía el tema de Habano, pero claro, es un mercado mucho más pequeño. Tenemos que hacer un poco de historia. En Estados Unidos era un mercado de 30, 40, 50 millones de cigarros. Y hay que reconocer, y aunque mucha gente no lo quiere reconocer, hoy en día se han hecho ricos y millonarios muchas personas por un señor que creó una revista que se llama Cigar Aficionado. Estoy de acuerdo. Marvin Shanken. Si Marvin no hubiera creado eso, yo creo que quizá alguien hubiera tenido una idea. Pero lo que Marvin creó ha sido un monstruo. Hay que recordar que en el año 96-97, bueno, el boom realmente 95-96-97, en Estados Unidos se llegaron a vender 418 millones de cigarros. Ustedes. ¿Pero qué pasó? Al año siguiente, el mercado decreció un 23%. Mm. Y al mes, y en el año 1999, decreció un 24% por ahí. Eso quiere decir que las importaciones en dos años casi bajaron un 50%. Claro. Pero veamos por qué. Porque todo el mundo quiso hacer cigarros. En República Dominicana creo que se hicieron 34 o 35 fábricas. Las únicas fábricas que sobrevivieron, por aparte de la Aurora, Davidó, General y eso, fueron Lito y Hochi, mi primo. Más nadie. Y lo mismo pasó en Nicaragua y lo mismo pasó en Honduras. Ahora, tú coges el año pasado, fueron 466 millones. Entonces, ¿cuál es la diferencia del boom de 96-97 contra el de 21, 22 y 23, que es un boom mundial? Las redes sociales han tenido un impacto tan grande en el mundo que hay mucha gente que no se lo imaginan. Ayer estaba dando una cata con unos amigos y me decía un señor de mucho prestigio, José, pero que no entiendo esto, tengo 30 y pico de años en la industria, ¿y cómo puede ser que venga un influencer y haga eso? Digo, mira, fulano, puede ser que esa persona no tenga todos los datos, pero por lo menos tiene un cigarro en la boca y está hablando. Y eso va a hacer que mucha gente sea aspiracional. Porque aunque hay mucha gente que están haciendo el vape y están fumando cigarrillos, pero si tú te pones a ver el comportamiento de lo que eran los jóvenes hace 30 años, que estaban más dirigidos a los cigarrillos, hoy realmente de cada 10 fumadores, quizás 2 o 3 sean cigarrillos, 2 o 3 sean el vape, pero 3 o 4 están aspirando a fumar cigarro. Ahora, ¿dónde que está el secreto? Y esto te lo digo a los dueños de tiendas y a alguna gente de manufactura, pero principalmente a los dueños de tiendas. Tienen que educar, educar y educar y educar.
Porque no es una gente entrar y venderle un cigarro que tú vas a tener un beneficio. No, tú no quieres ese beneficio de un día. Tú quieres ese beneficio por una semana, por un mes o por años. Entonces yo he dicho, nosotros no necesitamos más dueños de tienda. Nosotros no necesitamos más fabricantes. Lo que necesitamos es mejores dueños de tienda y mejores fabricantes. Porque mejor que es el fabricante y mejor educado está el dueño de tienda, es como realmente la industria crece. Increíble, increíble. Es verdad que conseguir que esas personas que fuman cigarrillos y que se trasladen al mundo del puro y empiecen a encontrar, porque al final fumar un puro es como un momento de relajación, es un momento, hoy en día el mundo, José, necesita de un puro para sentirse tranquilo, para perder un poco de estrés, para mejorar su autoestima, para entender muchas cosas y poder pensar, que hoy en día no pensamos, José. Pero Carmelo, fíjate una cosa. Y esto no tengo nada en contra de que fuma cigarrillo. Tú puedes fumar lo que tú quieras, pero el cigarrillo se fuma. Muy bien. No podemos ser, como se dice... radicales. Claro, con los que fuman, porque al final es tabaco también. Exactamente. Pero es distinto. Exactamente. Perdona, sigue así. No, 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 estoy de acuerdo. Es que el cigarrillo se fuma, pero el cigarro es una experiencia, es una degustación, es una experiencia. Recuérdense que cuando los españoles... Ustedes llegaron a República Dominicana, lo que vieron fueron los taínos con unos pachuchés de ese tamaño, fumándolo, y ese humo iba para los dioses, y eso era para que la yuca, que para la batata, que para el maíz, que todas esas cosas se dieran. Entonces, eso es un producto de Dios. 100%, 100%. Yo creo que la humanidad necesita fumarse un puro de vez en cuando. De hecho, hay estudios, José, que dicen que fumarse un cigarro un cigarro o dos al día, que es mucho, no todo el mundo tiene ese tiempo y ese espacio, tiene la misma mortalidad que una persona que no fuma nada. Imagínatelo. O sea, quiero decir que fumar puros tiene sus complicaciones de enfermedades, puede estar. Pero claro, no vamos a hablar de que no, pero tiene tantas ventajas, que supera a un no fumador. O sea, los gobiernos están un poco... Los gobiernos están equivocados porque el cigarro, tú puedes llevarte el cigarro de cualquier laboratorio del mundo y te va a decir que esto es 100% tabaco. Incluso la pega que usamos es un vegetal de una mata, totalmente para la capa y para el capote. Los cigarrillos ya es otra cosa y el vape ya es... Ya es otra cosa, pero esto es un producto 100% natural. Y hay muchas celebridades que sabemos que fumaron hasta los 90, hasta los 100, hasta los 102 años. No sé si vieron un artículo de un señor que peleó en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y murió de 114 años y se metía a un cuarto de whisky todos los días y se fumaba 5 o 6 cigarros. Se murió a los 114 años. Bueno, hablando de cigarros, que no hemos dicho nada, estamos fumando uno de los puros míticos de la marca, de Arturo Fuente, de la marca que representa a nuestro amigo José Blanco. Estamos hablando de un Fuente 4, es que es una reserva de un tabaco que, dentro de lo que es la marca, es un tabaco barato, porque la marca tiene cosas muy excepcionales, pero no por barato... Es que es espectacular este tabaco. Yo diría, estoy emocionado. Yo no diría barato, que no es tan caro. Que no es tan caro. Pero es un tabaco, joder, estamos hablando de 8 euros y algo. O sea, estamos fumando un puro de 8 euros y pico que yo ahora mismo no lo cambiaría por nada. Estoy feliz. Mira, con esta capa Camerún. Esto es una joya. No, la mayoría de la gente que me han seguido durante tantos años en mi carrera, de los días de la Aurora y ahora con Ernest, saben que para mí la mejor capa del mundo es Camerún. Camerún cosechada en África por la familia Merafé. Porque lamentablemente mucha gente dice, bueno, esta capa es Camerún, pero cosechada en Honduras, cosechada en Ecuador. No, no, un paté feliz ensamblado en la China no puede ser un paté feliz o un roble. ¿Qué es lo que es Camerún? Es una semilla Sumatra sembrada en Camerún. Entonces, el dulce que tiene Camerún, y fíjate, el Sumatra de Ecuador y el Sumatra de Honduras a mí me fascina, pero no es Camerún. No, tú no puedes llamar Camerún una cosa que no es. Como gente que dice, una semilla Camerún. Una semilla Camerún no existe. Lo que existe es una semilla Sumatra de Indonesia que es sembrada en Camerún
que eso lo comenzó hace muchos años, el monopolio francés. Cuando ellos lo abandonaron, el papá de Jeremiah, el abuelo, continuaron y hoy en día los Merafell siguen con eso. Pero es una capa que tiene mucho dulce, tiene un buen spice, muy aromática y principalmente liga con cualquier cosa. Porque al final del día, la fortaleza depende de tu grado de tolerancia. Pero en escala 1 a 10, tiene que ser siempre 10 el sabor. Y la fortaleza, tú juegas con ello. Porque la gente tiende a confundir sabor con fortaleza. Tú puedes tener un cigarro mild, suave, que es 10 de sabor. Como tú puedes tener algunos cigarros, que nunca mencionamos nombres, que solamente fortaleza, porque ese nicotine y cero sabor. Exactamente. Le gusta a la gente, que no es malo, pero yo prefiero la fortaleza, que sea el sabor que sea 10, y dependiendo cómo está el día, 5 y medio, 6, 7, 7 y medio, 8, pero nunca más fortaleza que sabor, porque entonces no armonizan los tabacos. Totalmente de acuerdo, José, porque además yo, por ejemplo, tenemos muchos seguidores que nos mandan mensajes y yo hablo también de estas cosas. Yo soy un pasional del sabor y no soy tan fan de una fortaleza desmesurada y mucha gente coincide con lo que a nosotros nos gusta. Yo creo que es un paladar, el paladar medio con mucho sabor, yo creo que es una de las bases principales del grueso del fumador de puros, ¿eh? Es verdad que el fumador de puros se está imponiendo esa fuerza, esas potencias con sabor, pero yo sigo pensando que tabacos tan aromáticos como este, con ese montón de sabor, para mí es... Estoy de acuerdo. Y tú sabes una cosa que ahora me vino algo a la mente. ¿Tú sabes cuál es uno de los errores que consumidores, sobre todo el mundo, hacen? Es juzgar un cigarro por el color de la capa. Y donde más se confunden es con una capa madura. Si tú te pones a analizar el mercado, un 50% y pico de los cigarros maduros es un medium. Después tú tienes un porcentaje que es un medium plus y después tú tienes un sector muy pequeño, quizás de un 10%, que son cigarros que son fuertísimos. Pero yo le digo a los consumidores y a los dueños de tienda y la gente que estoy educando, nunca juzguen un cigarro por el color de la capa. Yo puedo entrar a un humidor y yo te garantizo que yo cojo 50 cigarros que son más fuertes con una capa clarita que un cigarro maduro. Entonces, a nuestros amigos que están oyendo el programa, nunca juzguen un cigarro por el color de la capa. Y otra cosa que le voy a decir. La gente me pregunta, señor Blanco, ¿cómo puedo yo desarrollar mi paladar? Y le digo, mira... Bueno, era una pregunta que tenía, ¿eh? Pero bueno, ya lo has dicho tú. La gente me pregunta, señor Blanco, ¿cómo puede una persona desarrollar el paladar? Y le digo, mira, te lo puedo decir por 40 años de experiencia, después por 50 años de experiencia, ahora por casi 60 años de experiencia. Nunca vas a desarrollar tu paladar si solamente fuma cubano, o fuma Nicaragua, o fuma Honduras, o fuma dominicano, o fuma Costa Rica, o México, lo que sea. ¿Por qué? Porque las características del subsuelo de todos esos países son totalmente distintos. Igual que yo le digo a la gente, yo conozco gente que antes de que yo le diera el seminario, yo nada más fumo este cigarro y es solo este formato. Entonces, cuando nosotros hacíamos la cata y le estábamos aplicando, llevábamos un cigarro con 5 capas distintas en un solo cigarro, la gente comenzó a diversificarse y abrirse la mente. Porque a mí me encanta la pizza y me gusta el steak, el filete, pero no lo como todos los días. A veces me paso un mes y no lo como. ¿Por qué es que la gente tiene que aprender a fumar los distintos formatos y los distintos países? Ningún cigarro para mí es mejor que otro. Son distintos. Diferentes. Diferentes. Eso es un poco como el vino. Si al final tú solo ves Rioja, te estás perdiendo un montón de sabores, un montón de terruños diferentes, un montón de explosiones de diferentes cepas, diferentes variedades. Es que es verdad que se parece muchísimo el mundo del puro, el mundo del vino. Al final son fermentaciones, depende de dónde se cultiva, si está cultivado más cerca del río, si está menos. Al final, eso que acabas de decir es aplastante, claro y total. Si solo fumas una cosa,
Eso, hombre, eso. Nunca te van a engañar, porque dices, si salgo solo fumas continuamente algo, dices, no, yo no, no sé claro. si eso no. Pero no, para, no es... para mí no es divertido. Para mí tampoco. Te voy a hacer una anécdota. Estaba yo, y la hice ayer, estaba yo una vez en Inglaterra, y habían cuatro o cinco personas ahí. Y al final no sé por qué vino la pregunta y alguien dijo, si tuviera que estar en una isla durante un mes, 30 días, y solamente pudiera fumar un puro, ¿cuál sería? Me dejaron de último. Y alguien dijo, no, yo fumo un padrón aniversario. Me acuerdo que alguien dijo un Bolívar belicoso fino. Alguien dijo Davidó. Alguien dijo un Opus X. Y yo me quedé callado. Yo no trabajaba con los Fuentes cuando eso. Y el tipo que hizo la pregunta, una persona muy conocida, pensó que yo no había... oído la pregunta y volvió y me la repitió. Y yo me hice así que no lo estoy oyendo. Entonces me dijo en inglés, y voy a hacer la traducción, señor Blanco, de por Dios, sé que hablas perfectamente inglés. Si usted está en una isla y va a estar un mes y solamente puede fumar un cigarro, ¿cuál sería? Y yo le dije, oye, fulano, si eso me sucede... Al tercer día cojo y me tiro en el mar y me ahogo porque yo no puedo fumar el mismo cigarro todos los días. Y todo el mundo se explotó de la risa. Muy buena respuesta. Increíble, increíble, de verdad. Esto tiene sabor, tiene fortaleza, tiene aroma, es muy cambiante, muy, muy bien balanceado y tiene una terminación fenomenal. Es un cigarro, por ejemplo, para una persona que ya tiene dos o tres meses fumando, que ya está fumando algo suave, un conérico, y quiera subir un poco más. Pero, por ejemplo, ya sí. Para una persona que ya esté fumando medium, es una persona para comenzar el día. Y para una persona, por ejemplo, ya que le gusta el cigarro ya con más cosas, sería el cigarro en la mañana temprano, si fumo mucho, yo comienzo a las 5 de la mañana, con un cafecito o algo así, y va a tener total satisfacción. Porque tiene todos los elementos que un cigarro debe tener. Yo no estoy con esto promocionando Fuentes, nada más estoy diciendo de las seis características que una liga debe tener para que sea considerado un buen cigarro. Me encanta cuando fumo Arturo Fuentes, el Fuente 4, cuando fumo... el Don Carlos, que me parece, el robusto Don Carlos me parece una auténtica genialidad. Pero ojo, cuando fumo un Opus, ¿qué leche le pones al Opus? Es que, es que el olor ese que tiene el Opus, coges un Opus y dices, tabaco de una finca dominicana muy exclusiva, muy, muy especial, que si hay poco, sale, si hay una cosecha pequeña, hay poco Opus, si hay una cosecha mayor, sale más. Pero, Dios mío, estamos hablando de unos matices, unos aromas. Por emoción, ¿eh? Sí. O sea, no, estoy absolutamente enamorado de Opus, pero quiero saber por qué. Mira, y ellos seguro que también. Mira, yo te voy a decir esto. Esto se ha escrito mucho sobre esto. Calito ha hecho la historia. Mucha gente sabe, ha sido amigo de Calito hace alrededor de 35 años ahora. Y nunca en mi vida pensé que ya cuando yo me retirara, tuviera la oportunidad de trabajar con Carlito, no solamente con un amigo, pero sino con una familia que yo considero una familia tabaquera, y ahora con Carlos, el hijo de Carlito, la cuarta generación. Mira, la finca Chateau de la Fuente, esa finca originalmente eran de los Olivas, pero no Oliva tabaco, no Oliva cigarro, sino Oliva tabaco. Uh-huh. Don Ángel Oliva, Johnny Olivo, Johnito Olivo y eso. Y ellos sembraron tabaco allá y realmente no pudieron. Y Carlito se gastó un platal de dinero organizando esa finca, que yo considero que es la finca más bonita del mundo. Yo la he visto toda la de Cuba, he visto la de Honduras. No hay una finca en el mundo como Chateau de la Fuente. Y ahí se produce un tabaco con un dulzor y con unos matices, con una característica que no la tiene la zona de la Canela o de Gurabo o de Mao o de otra parte. Es una tierra bendecida por Dios, por la madre naturaleza. Y lo que sale de ahí, mira, si tú te fumas el Opus regular o el Angel's Share, o tú te fumas el Forbidden X, o tú te fumas el 20 aniversario,
aunque son todo opus, son todo con fortaleza y características totalmente distintas. Y eso es la grandeza de Carlito y del equipo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tú te fumas un Hemingway, un short story. Capa Camerún, banda dominicana, tripa dominicana. Tú te fumas un Don Carlos. Capa Camerún, banda dominicana, tripa dominicana. Todos los mismos ingredientes, pero dos cigarros totalmente distintos. Totalmente diferentes. Estoy de acuerdo. Que mucha gente no se da cuenta de eso. Hay grandes ligadores, pero el secreto está en hacerlo distinto. Por ejemplo, si tú fumas el Opus regular, o el Forbidden X, o el Amor del Desierto, o el 20 aniversario, o el Angel Share, y ahora el 25 aniversario, tú dirás, pero ¿y cómo se puede lograr eso? ¿Tú sabes cómo se logra eso? El 25 aniversario no lo he explorado todavía. No, yo me he fumado dos de casualidad. Porque Carlito me tiene algo de cariño. Pero fíjate, cigarro totalmente distinto en la fortaleza, en la característica, como fuma el tabaco, la complejidad de cada uno de cigarros, los matices, la aroma que tiene, una cosa impresionante. Tú coges un Opus, como decía Carmelo, y tú hueles el pie de eso. Y eso es una cosa espectacular. Tú quieres comer, no fumarlo, no, te lo quieres comer. Lo quieres morder. Ya estás soñando. Es verdad que cuando fumamos un Opus es como, ostras, hoy es un día muy especial. Hoy es un día grande. Hoy... No, y te voy a decir una cosa, Carmelo y Quique, con toda honestidad. El Opus no es un cigarro para tú fumártelo todos los días. Estoy de acuerdo. Yo conozco gente... muy amigo mío, que bueno, se fuman dos y tres Opus todos los días. Tienen mucho dinero, han coleccionado Opus. Pero honestamente, el Opus para mí es para fumártelo una vez a la semana o dos veces a la semana, un buen trago, una buena compañía, un motivo. Porque para mí, algunos de esos Opus que yo me he fumado, para mí son inolvidables y memorables. Y te voy a decir una cosa. Todos los que estamos aquí hemos fumado cigarros memorables e inolvidables, pero eso no se consigue todos los días. Totalmente, vamos, o sea, es que es oye, que... pero dime algo que tú no estés de acuerdo, cámbialo, coño. No, pero es verdad, pues estamos aquí hablando de lo mismo, al final somos fumadores, somos disfrutadores, y es cierto lo que has dicho, o sea, si al final todo el mundo, es como una langosta, si comieras todos los días langosta, al final te aburrirías. Es que, mira, la parte de los fumadores, de los seguidores, de los disfrutones que tenemos en este canal, o sea, fuman puros normales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que fumarlos, porque hay que disfrutarlos y porque tienes ese momento y ojalá lo tengan. Pero de vez en cuando cogen un puro que lleva detrás una historia, que tiene un sueño y que incluso por la noche no puedes dormir porque te vas a fumar un puro especial mañana. Esa es la grandeza. O sea, dentro de todo lo mismo, de vez en cuando hay un puro, por desgracia el precio... influye bastante, pero también con la calidad. Y cuando tienes el momentazo de poderte fumar un Opus, ostras, si fuera a todas horas, al final, no sé, es lo que has dicho, no es un puro para todos los días, pero ese sueño... ¿Tú sabes cuál es la palabra que yo le tengo al Opus? Es un cigarro aspiracional. Sí. Aspiracional. Hay que aspirar a eso. Porque lo primero es muy limitado. Tiene un precio, algunos que no son tan caros, pero otros que son, por ejemplo, el Opus 25 aniversario, la gente te paga, que Carlitos se queda asombrado, te pagan los $500 por él. ¿$500? Una unidad. Hay gente, por ejemplo, el Amor del Cierto, tú lo consigues en Zona Franca, en Dubái, creo que cuesta $80 o $90. Lo están vendiendo $125, $150. Hay quien haya dado $200 por un... Yo se lo di eso a Carlito y Carlito se queda con la boca abierta. Gana más dinero que nosotros. Claro. Pero a la misma vez es... fíjate, si tú te pones a ver el Opus cambió el mundo, rompió el molde, rompió las transiciones. ¿Por qué? Porque Carlito logró lo que era imposible, sembrar continuamente capa en República Dominicana, que al principio, y no voy a mencionar los nombres, hubieron gente... en Dominicana, que dijeron que esa capa era cubana, que esa capa era de Ecuador, que esa capa era de Honduras, que no era. Y hablaron y bla, 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 y bla, 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 pero vieron y vieron año tras año tras año y tuvieron que quedarse calladitos. Pero el molde de cigarro lo cambió el Opus X. Desde luego. Es un antes y un después, sobre todo... Esa es la palabra que usa Carlito,
un antes y después. Es verdad. Es que cuando estuvimos con Carlito también hablamos de esto y también era como una cosa increíble, increíble. O sea, fue el encontrar una similitud a algo mágico. Siempre sabemos perfectamente que el tema del tabaco de Cuba siempre ha sido un puro excepcional, tiene un tabaco increíble, pero llegar a rozar y superar esos niveles es la primera vez que se consigue en el mundo. Eso lo hace Opus, ¿eh? Eso es la verdad. Y fíjate una cosa, tenemos que reconocer que hay muchos grandes fabricantes. Sí. No vamos a mencionar nombres, pero aquellas personas saben. Pero si se ponen a ver las compañías más exitosas, ¿tú sabes cuáles son? Las compañías de familia. Las corporaciones son grandes, pero hoy el jefe de esa corporación está aquí, 3 años después está en Colgate Palmolive, 3 años después está en Coca-Cola. Pero las compañías de familia van de generación en generación y en generación. Ya nosotros con Carlos, que lo que me vieron en las redes, hizo su primer, aunque él haya asistido a muchos eventos con su papá, hizo su primera gira conmigo en Atlanta, en Alabama, en Chicago, y se quedó realmente sorprendido, no solamente de la presencia y recibimiento que nos daban a todos, pero sino de lo mucho que realmente hay que trabajar. Uh-huh. Pero fíjate una cosa, hoy en día, yo puedo dar fe y testimonio que hoy hay más información. Yo encuentro que en los últimos 10 años, no importa en el país que esté, el servicio al cliente, el conocimiento que los dueños de tienda, los empleados, los gerentes generales están, porque se han dado cuenta que hoy el consumidor, la persona ya vieja que se fuma ese cigarro, ese no hay quien lo cambie. Pero esa nueva generación de 20, 30, 40, hasta de 50 años, quiere que tú le digas por qué este cigarro. Y muchas veces a vendedores que yo veo que van a las tiendas y estoy ahí y acaban con otra marca, muchas veces tú sabes lo que yo hago, Kike, salgo afuera y le digo, fulano, ¿tú puedes venir aquí? Sí, señor Blanco, dígame. Oye, tú hablaste de esta compañía, esto y esto y esto y esto, que tú trabajaste 5 años y dijiste todo lo malo de esa compañía. Y hoy tú estás trabajando con una compañía, pero tú sabes lo que tú has hecho ahora mismo. Tú has dejado 10 o 12 personas que están ahí con una duda. Y dice, ¿y cuál es la duda? ¿Y quién dice que lo que tú estás diciendo de esa compañía, tu compañía no lo hace? Si tú no tienes nada que decir de un producto, no digas nada. Habla de las bondades de cómo se fermenta, se cura, se hacen los cigarros, se añejan los cigarros en tu compañía. Habla de las bondades y lo que agrega valor a lo tuyo y no hable más del otro. Así es que yo lo veo. Sí, nosotros en el canal nunca hablamos de cuando un producto no nos gusta o nos gusta menos. Muchas veces puede ser nuestro cuerpo, puede ser también nuestro paladar, nuestros sabores. Y siempre lo que has dicho, hay detrás una tradición, hay un conocimiento, hay familias trabajando, ganándose la vida, haciendo un esfuerzo, preocupándose, y nunca hay que hablar mal, y menos de un tabaco. El tabaco es... Y le voy a decir algo, y lo estoy viendo de algunas compañías, es que hay que muchas compañías le están devolviendo a la comunidad. Todo el mundo sabe de la fundación que hizo Carlito hace 20 años. Otra pregunta. Ahí nunca, cuando Carlito puso la finca, toda la gente de alrededor querían que los hijos trabajaran con 10 y 12 años. Y Carlito dijo, ¿por qué no están en escuela? Porque dijeron, la escuela más cerca es 25 kilómetros. Se hizo de primero a cuarto. Cuando él y Eric Newman, que son los gestores de eso, vieron, hicieron de cuarto a octavo, y después hicieron el bachillerato, escuela vocacional, escuela de arte, escuela de música, béisbol, fútbol. Salen hablando 3 idiomas y se le dan todos los días a 550 niños desayuno, comida, zapatos y los uniformes. Y no se le cobra nada. Se han graduado abogados, doctores, enfermeros, contables, todo. La fundación está reconocida por las Naciones Unidas.
Y eso no se consigue. De nosotros, de Latinoamérica, de Sudamérica, del Caribe, han venido gente a ver cómo se ha manejado eso. Porque para Carlito hay tres cosas importantes en su vida. Su familia, la fábrica y la fundación. Ahora mismo Carlito andaba de gira en las últimas dos semanas y recaudó, creo que, 1.3 millones de dólares. Y eso va toda la fundación. Incluso la empleomanía no sale del dinero que se recoge. Sale de los fuentes y de los números. Eso no lo hace todo el mundo. Era una pregunta que tenía que hacerte y ya me la has hecho. Es que yo leo las mentes. Y una cosa importante que hay que contar aquí, que es que el mundo del tabaco, el mundo del puro, en esos países en los que está, en los países caribeños, hace una labor increíble, apoya muchísimo a la gente, ponen médicos, ponen autobuses para que no tengan problema de llegar, hacen préstamos baratos, o sea, sin interés, o sea, ayudan muchísimo. Eso, los gobiernos de hoy en día no saben nada de eso. Hay que contar esas cosas, José. Hay que contar que el mundo del tabaco, joder, en Nicaragua, en la zona de Estelí, imagínate, ahí hay un poder, o sea, la gente vive bien. Dímelo a mí, que yo vivía ahí, nació Jasper. Tiene unos sueldos muy razonables. O sea, estamos hablando de que el mundo del tabaco genera mucho empleo. A la vez que fumas un puro y disfrutas de toda esta pasión, la gente que lo hace también más o menos está bien, aunque quizás en este caso hablamos de un país que es más complicado, ¿no? Pues estamos hablando de un régimen diferente, que estamos hablando de Cuba, pero fuera de Cuba da mucho cariño, mucho esfuerzo, mucha preocupación por los demás. Por supuesto, la Fundación de Carlito Fuente con Newman, sé que hacen cosas increíbles. Me acuerdo un día que hablaba aquí, que me contaba de Andy García hablando con Carlito, de un tabaco privilegiado, y dijo: Carlito, esto lo tienes que sacar todo a la Fundación. Adelante. Eso es lo importante. Tú sabes que la película Lost City, Ciudad Perdida, es que parte de eso fue filmado en Chateau de la Fuente. Maravilloso. Andy y Carlito son muy amigos, igual que Arturo Sandoval y Arnold Schwarzenegger y John Montague y todas esas celebridades que cuando Carlito hace un evento van ahí y recaudan cientos de miles de dólares para la función, porque lo han visto con sus ojos. Porque lamentablemente sabemos de fundaciones que recaudan 100 millones y 10 millones van para la fundación y los otros 90 millones van para aviones privados, restaurantes, champaña, querida, toda la vaina del mundo y no se benefician. Entonces, ese es el problema que hay con las fundaciones y la no credibilidad que tienen. Y a nosotros, la gente que le está aportando dinero a esa fundación, eso es una cosa espectacular. Me emociona hablar de un producto tan limpio, tan bueno, tan natural y tan cuidado por las personas, por ayudar a la gente. Y si seguimos más y ya vamos al mundo del puro, ¿cuánta gente fuma un puro y es 2 horas feliz? 2 horas que se desconecta del mundo. Nosotros tenemos suscriptores que nos dicen: jo, es que yo antes me tomaba 13 pastillas por la noche. Y ahora, desde que me gusta fumar puros y saboreo y disfruto, me tomo una. Es que el mundo del puro es mágico. El mundo del puro es amistad. Fíjate, nosotros nos conocemos gracias al mundo del puro y parece que seamos amigos de toda la vida. Y así es. Pero tú sabes por qué. Porque hablamos el mismo... los tres hablamos el mismo lenguaje. El mismo idioma. Te voy a hacer una pregunta que la hago en todos los seminarios que doy. Tienes un cigarro perfecto. Lo evaluaron 100, va a quemar bien, va a fumar bien, va a ser lo mejor que has fumado en tu vida. Solamente una cosa puede dañarlo, ¿qué es? Un cigarro puro, un cigarro perfecto. Una mala noticia. Solamente, no, incluso la mala noticia lo puede dañar, pero no tanto. Porque la mala noticia te la van a dar y para tú alegrar el momento te vas a fumar cigarros. Una sola cosa puede dañar una fumada perfecta. ¿Tú sabes cuál es? Fumársela al lado de un come mierda. No lo quería decir, ¿eh? Sí, es verdad. No, en Estados Unidos decimos smoking it next to an asshole. Bueno, Esa frase es mía de hace 30 años. Nos ha pasado a situaciones, ¿no? De decir, bueno, vamos a una terraza gigante, vacía. Nos ponemos en una esquina aquí, ¿eh? Nos ponemos en esa esquina y ahí está toda la terraza. Damos aquí, dos amigos, hacemos un puro, sin molestar a nadie. Se sienta una cuadrilla al lado. Y empiezan
Dios mío, toda terraza vacía y te sientas aquí al lado. O sea, es, ya no disfrutas el puro, ¿eh? Y si fuera el puro este de 500 euros o de lo que fuera, maravilloso, lo sufriríamos. O sea, sería una fumada horrible. Y es verdad, es cierto que es importante, a la hora de fumar un puro de sueño, que pues como no puso fumar un puro de sueño de verdad, intenta que nadie te estropee la fumada. Eso es verdad. Es una cosa increíble. Hablamos antes de cifras, de las cifras del boom de Estados Unidos del 96, ahora el boom después de la pandemia, porque lo de después de la pandemia ha sido un caos. Primero porque ha habido escasez de tabaco y segundo porque todo el mundo ha empezado a comprar, ha sido una locura y además mundial. Y hablábamos también de las cifras de tabacos de Cuba de hace unos años. ¿Cómo han bajado tanto? ¿Cómo? O sea, estamos hablando de millones y millones y millones y ahora de repente están bajando muchísimo. ¿Sabes un poco? Bueno, lo que uno oye y dice, mira, la situación de Cuba es una situación muy difícil por el régimen. Imagínate un país donde la sal está racionalizada, donde tú tienes el mayor, hace 20 años, 25 años, el mayor productor de cigarros del mundo, que ha bajado a un cuarto lugar. Nicaragua es el mayor productor en volumen, pero en dinero es República Dominicana, principalmente por Davidó, por Fuente, por Jenner, por Altadi. Pero como quieras, y lo ves, el número es Nicaragua primero, nosotros segundo, Honduras tercero y Cuba en cuarto. Son muchos los factores. Cuarto lugar. Se conjugan. Se está diciendo que fueron quizás 54, 55 millones. ¿Y cuántos millones llegó a vender Cuba? Llegaron a ser 200 millones de cigarros. 200 millones de cigarros. Y ahora hacen 55. Eso más o menos, y hay quienes dicen que este año todavía está. Pero, como te decía anteriormente, Habano está ganando más dinero ahora que nunca. Gana más siendo 45 millones que cuando hacían los 200 millones. Y con todo eso hay una escasez de carajo. Lo único que podemos hacer es rogarle que algún día llegue la democracia, que Cuba vuelva a su grandeza, porque el pueblo cubano es un pueblo noble, un pueblo trabajador. Y fíjate, mucha gente se olvida de esto. Antes, hace muchos años atrás, como te digo, la gente de dinero, incluso la gente que no tenía dinero, ¿dónde era que la gente iba? La gente iba a París, la gente iba a Beirut, que era considerado el París del Medio Oriente, iba a Cuba. ¿Y ahora qué? Yo lo único que puedo decir es que nuestro deseo, nuestras oraciones son que un día Cuba tenga libertad, que Cuba tenga democracia, que tenga la inversión privada y que el pueblo cubano, que es un pueblo digno, pueda realmente vivir. No voy a entrar en los detalles políticos porque eso no nos conciene. Nosotros estamos en el mundo del tabaco. Mejor que no, porque al menos eso altera el placer del mundo del puro. Exactamente. Y además, una de las cosas increíbles es que en República Dominicana, Carlito Fuente, en Nicaragua, en Honduras, todos los fabricantes de cigarros, la mayoría son descendientes cubanos. O sea, todos tienen una pasión, una devoción y en el corazón tienen a Cuba, ¿eh? Pero claro que sí. Y a España. Pero la madre patria, coño, no podemos olvidarnos de la madre patria. Tú sabes que los otros días vi un video, no sé si lo vieron en Instagram, llegan unos españoles y los que lo están recibiendo son españoles pero disfrazados como de indios. Oye, ¿dónde está la tarjeta de migración? ¿Dónde está este impuesto? ¿Dónde está esto? Yo me he reído viendo eso, que eso no tiene madre, coño. Ay, qué bueno, qué buena conversación, qué maravilla, qué enciclopedia tenemos aquí abierta con nuestro amigo José Blanco. Ha sido un placer. Es un placer tenerte aquí. Y oye, es la primera, pero no será la última. El año que viene vamos a tratar de organizar que ustedes se encuentren en un lugar para 20 o 25 fumadores de ustedes, de esos clientes especiales que tengan, para yo hacerle una cata a ellos. Bueno, será un verdadero placer, de verdad. Poder tener un rato con José Blanco, seguro que lo disfrutáis y será un gran premio para vosotros.
Y bueno, pues nada, aquí disfrutando de un Fuente 4, como cariñosamente Quique y yo comentaba, hablamos siempre de este gran tabaco maravilloso. Un placer, José. Un placer, José. El placer ha sido mío. Continúen con esa labor educativa que ustedes tienen, enseñando a todos esos jóvenes y a alguna gente ya de cierta edad, porque fíjate algo que ha pasado. Hemos visto, no solamente en Estados Unidos, pero en toda parte, gente que nunca fumaron, de edad de 40, de 50, de 60 años, de buenas a primeras, ver por las redes, ver tantas personas disfrutando que han incursionado en el mundo del tabaco, en el mundo del cigarro. Y eso para mí es muy esperanzador, porque vamos a seguir creciendo. Y lo que necesitamos realmente es que la gente entienda que nosotros somos un granito, una gota de agua comparado con cigarrillo, lo vape y toda esa cosa. Y que nosotros lo que hacemos o lo que queremos es que nos dejen fumar, que no nos pongan tanto impuesto y que no nos hagan la vida tan difícil. Porque nosotros no molestamos a nadie ni tenemos como objetivo a los muchachos jóvenes de 14, 15 años vender eso. Esto es un cigarro para adultos de 18 años para arriba. En Estados Unidos hay parte que es 21 años y nosotros respetamos eso. Pero denos un break, denos tranquilos. Que nosotros somos otra cosa, nosotros somos otra fragancia. Hay que cambiar el mundo del puro, totalmente separarlo del mundo del cigarrillo, que ya lo sabéis, aquí en este canal siempre hablamos de que el cigarrillo es otro mundo. El mundo del puro es un mundo de relajación, de tranquilidad, de un momento de disfrutón, un momento de paz, que hoy en día en este mundo las personas necesitamos un ratito a la semana, por lo menos, un ratito como el que estoy aquí con mi amigo José. Estos ratitos nos hacen crecer el alma y disfrutar de la vida y estar felices. Gracias, de verdad, José. Como dicen los americanos, let's smoke, vamos a fumar. Hasta la próxima, amigos. Un placer. Ha sido un placer.